nada más es Guerrero, porque las extorsiones también están en Veracruz. Comerciantes son víctimas en Coatzacoalcos, donde con total impunidad criminales queman negocios también como represalia por no pagar cuotas. Los empresarios exigen la creación de una unidad anti-extorsión, pero el alcalde morenista Amado Cruz solo dice que va a pasar la queja a las instancias correspondientes. ¡Pero, maldita delincuencia! ¡Mira lo que vino a hacer! Es el encargado de la agencia de viajes y turismo Sol, de Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo negocio fue incendiado este domingo por delincuentes a plena luz del día. Estábamos comiendo cuando vimos la llama. Tiraron gasolina y se fueron rápido. Sí, son los que cobran las cuotas aquí. El mismo día, pero en Acayucan, delincuentes dispararon contra un sitio de taxis. Las víctimas aseguran que previamente recibieron amenazas de presuntos grupos delincuenciales que pretenden cobrarles derecho de piso. Pues ellos llegan y te dejan un mensaje en un papel que te tienes que reportar con la famosa cuota, y si no, que te va a cargar la chingada. Pues no sabemos qué hacer. A veces no hay de otra más que pagar. Esto ha provocado el cierre de decenas de negocios. Se comprometió a echar a andar una estrategia integral de combate a este delito, cosa que la verdad, con todo respeto, no hemos visto. Los comerciantes y empresarios viven en el temor y la zozobra, con miedo a que en cualquier momento sus negocios sean incendiados o rafagueados. Policías estatales reforzaron la vigilancia, pero hasta hoy no hay reporte de detenidos. Los alcaldes solo se dedican a pasar las quejas. Con información de Fluvio César Martínez, Azucena a las 10. Nosotros tenemos mesas de seguridad permanentes. Cualquier reclamo que tenemos inmediatamente es canalizado a las instancias que correspondan. Ya, no es asunto del alcalde, pero también parece que no es asunto del gobierno estatal y tampoco del gobierno federal.